sé cómo lo ha dicho, uno de los refuerzos más importantes, pero es uno de los tres plus que ha traído el Real Cartagena para este semestre del 2024. Teófilo Gutiérrez, bueno, Cristian Marrugo primero, Teófilo Gutiérrez, y ahora cierra con el fichaje de Luis Sandoval, el chino Sandoval, para este 2024, este primer semestre. Pero la camiseta que más se vende es la del Teo, el número 29 en la espalda, como pan caliente, el día antes del partido frente a Boca Juniors en Dota. La firma autorizada de la piel auriverde, se acabó por completo la dotación, pero ya en vitrina, si usted quiere hacerse con la camiseta de Real Cartagena, la tiene Dota nuevamente en el centro comercial La Plazuela. La teomanía en Cartagena se ha hecho notar en todos los sentidos. Desde la llegada del barranquillero al club auriverde, una emoción constante se percibe dentro de la ciudad. En las calles, en el estadio, en las tribunas, el olor a perfume es constante. Tanto así que la camiseta 29 de Real Cartagena, con el nombre de Teo en su espalda, se había agotado en la cadena Almacén Dota, la autorizada para la venta de la casaca auriverde, pero ya la tiene nuevamente exhibida. Pues excelente, tenemos las redes colapsadas, hay mucha demanda, pues no paramos de trabajar, seguimos trabajando pues para que todos tengan sus camisetas. Por 85 mil pesos usted puede adquirir la nueva piel de Real Cartagena, con sus distintivos colores amarillos y franjas verdes y rojas en orgullo a nuestra amada ciudad. Pero si le agrega 15 mil pesitos más, usted podrá marcar la camiseta de Teófilo Gutiérrez con su número en la espalda. Pues las estamos vendiendo con y sin números. Estamos manejando tres tipos, la económica en 45 mil, aficionado sin marcar 85 y marcada en 100 mil, y la tipo jugador que está alrededor de 140 mil pesos. Sin lugar a dudas, Teófilo ha hecho un movimiento que no se veía desde hace mucho tiempo en la ciudad y los cartageneros lo disfrutan. Y por donde estaba el panorama bastante turbio era en el Junior de Barranquilla, porque el equipo tiburón no la está pasando nada bien y se rumoraba de que Arturo Reyes saldría del plantel barranquillero. En la noche de ayer, la directiva Junior, comandada por Falchar, comandó y habló en una rueda de prensa y una reunión específica de que Arturo Reyes continúa en la dirigencia del Junior de Barranquilla. Junior de Barranquilla es uno de los equipos colombianos que no pasa por su mejor momento y aunque intenta ser protagonista, no ha tenido la oportunidad de posicionarse en un buen lugar dentro de la tabla del torneo de la A. Así las cosas, mucho se habla sobre la continuidad de Arturo Reyes, quien lleva varios meses como entrenador de los tiburones y día a día tiene que luchar con los retos deportivos que se le presentan. Según varios medios nacionales, este martes los dirigentes de Junior tuvieron una reunión y allí tomaron la decisión de ratificar como entrenador a Reyes, lo que quiere decir que confían en el proceso de esta estratega. Con el panorama claro, solo queda esperar cómo le irá el equipo en las siguientes fechas del torneo colombiano, mismas en las que los tiburones tendrán que enfrentarse a equipos muy difíciles. Y hablando y cambiando de tema, pero no de fútbol, hay que hablar del ajedrez porque Isabela Brito, con tan solo 15 años, estuvo en un Nacional Sub-20 en la ciudad de Cali. La cartagenera se trajo el trofeo a casa y dice que tuvo que luchar y batallar por un mar de diferentes ajedrecistas, mujeres por supuesto, para poder llegar al primer lugar. Chicas, mujeres mayores que ella estuvieron en esta competencia nacional, pero Isabela Brito se alzó por lo más alto. Con tan solo 15 años, Isabela Brito es campeona nacional en la categoría sub-20 en el ajedrez. En una categoría 5 años mayor a ella, Isabela se adentró en la competencia y se trajo el trofeo y las alegrías a su tierra. Un orgullo para Cartagena. No, la verdad fue una experiencia increíble, aprendí demasiado y al ser yo una de las más chiquitas, pude aprender aún más de las más grandes. La experiencia fue muy, digamos, un poco como... también un poco estresante, pero a la vez gratificante, ya que pude alcanzar un sueño que era muy difícil de conseguir, pero a la vez yo sabía que podía hacerlo. El balance del torneo, la verdad es que fue muy bueno para mí, ya que le pude ganar a dos de las dos mejores de Colombia, las número uno prácticamente, y fue una experiencia increíble, la gocé como no tienes idea. Isabela cuenta que no fue un camino fácil en el torneo nacional. Se enfrentó a las mejores jugadoras, incluso con mayor edad y experiencia que ella. Pero la sapiencia, espera y estrategia la llevaron a lo más alto. No, toda esta preparación ha sido bastante ardua. Han sido horas y horas y horas de trabajo. Incluso para dedicarme un año al ajedrez de lleno, dejé el colegio para poder concentrarme 100%, ya que este torneo da aval para... el Mundial en India, que es uno de los más importantes y donde van a estar los mejores del mundo. Su hermano es su mentor más grande. A él le debe su forma de juego y este campeonato. Ahora mismo es mi hermano mayor, que también considero que
además de un amigo, es un gran profesor, ya que él sabe exactamente cuáles son mis falencias, mis fortalezas y todo lo que a mí me gusta jugar y lo que no. Camilo, mi hermano mayor, me enseñó todo lo que yo tenía que hacer para ganarle a esas niñas más grandes que me sacaban 3 o 4, incluso 5 años. Y él fue el que me enseñó y me guió todo este camino en este torneo. Ahora la ajedrecista cartagenera se preparará para enfrentar campeonatos internacionales. La meta está puesta en el Mundial en la India para el mes de junio. Excelente por Isabela, que es una de las jugadoras de ajedrez destacadas en la categoría sub-15, que le tocó afrontar este reto en la categoría sub-20. Cambiamos de tema, hablemos algo internacional, y es que Rafael Santos Borré fue presentado y recibido como una estrella en Brasil por su nuevo equipo. A las afueras del aeropuerto, con bombos, platillos y cánticos para el jugador, los recibieron los hinchas del Internacional de Porto Alegre. El delantero colombiano Rafael Santos Borré fue recibido este martes en el aeropuerto de la ciudad brasileña de Porto Alegre por una multitud de hinchas del Internacional, club con el que firmó contrato en enero, desde cuando se esperaba que fuera liberado por el Werder Bremen, el equipo de Alemania. El ex atacante de clubes como el River Plate de Argentina y el Deportivo Cali en Colombia tuvo una recepción digna de estrella de cine con una multitudinaria fiesta con orquesta, desfiles de banderas, fuegos artificiales, repique de tambores y cánticos con los que los hinchas exaltaban sus cualidades. La recepción del atacante de 28 años que usará el dorsal número 19 fue convocada por la propia dirección del club, que en sus redes sociales le pidió a la afición esperarlo en el aeropuerto para una fiesta previa a su presentación. El conjunto brasileño acordó el pago de 6.2 millones de euros por el 80% de los derechos sobre Borré, lo que convirtió al colombiano en la segunda contratación más costosa en la historia del club. Y con toda esa información hemos llegado hasta el final de los deportes aquí en Cartagena Noticias. Pausa.